Me da mucho gusto que nos reciban de nueva cuenta en sus casas. Y hablemos hoy de los jóvenes. Y para ello, les tenemos una gran sorpresa. Hemos invitado a Gaby Vargas, una talentosísima comunicadora, una mujer dinámica que ha puesto el acento en ese tema, en la parte medular de la sociedad, que se trata de las nuevas generaciones. Por otra parte, abordaremos la vida, la obra y especialmente las pasiones gastronómicas de Frida Kahlo, esa legendaria y genial mujer, que por cierto, estamos celebrando su centenario de su muerte. Y bueno, también contaremos con un ameno comentario de Alejandro Ordorica, que nos hablará de Rosario Castellanos, esa otra inmensa mujer de las letras mexicanas que tanto brillo nos ha dado. Tenemos este delicioso banquete para ustedes. Degustémoslo juntos. Mujer deslumbrante, con una personalidad telúrica que semeja a una diosa azteca. La definen sus contrastes, finos modales, un trabajo plástico extraordinario, arrebatada, implacable, buena como ella sola para la fiesta. Nos subyugó con su talento, su gran obra a la que se suma el reciente descubrimiento de valiosas piezas que nos confirman su grandeza. Y para festejar el centenario de su muerte, otra maravillosa faceta es la de su gran pasión por los sabores de México, que la acompañaron desde la infancia, cuando iba a la escuela, donde se aficionó por los dulces típicos. Lupe Marín, la primera esposa de Diego, madre de sus hijas, una portentosa mujer con un infinito amor a nuestra cocina. Fue quien curiosamente, lejos de lo imaginable, enseñó a cocinar a Frida, una inmensa creadora que nos dejó, además de sus soberbias obras, otra gran lección, el amor a lo nuestro. Disfrutemos entonces la magia de compartir sus sabores, colores y aromas. Gaby Vargas, experta en comunicación desde todos los ángulos, empresaria, fundadora y directora de diseño facial y de imagen ejecutiva empresarial. Escritora, 9 libros, La imagen del éxito, Más sobre la imagen del éxito, la trilogía El arte de convivir, Todo sobre la imagen del éxito, Comunica, cautiva y convence, Cubolecom para mujeres y Cubolecom para hombres, todos bestsellers. Récord en ventas en México. Gaby Vargas en los medios de comunicación. Radio, prensa. Entrevistas, televisión. Cápsulas con Bienes Saber. Programa Mejor con Gaby Vargas. Compromiso social. 2 años y medio al frente de la Fundación APAC. Esposa y madre de 3 hijos. Con nosotros, Gaby Vargas. Gaby, querida, bienvenida. Bienvenida. Gracias, Marta. Al sabor del saber. De veras, bueno, sabemos toda tu lucha y tu gran trayectoria, pero eso ya por ahí lo está apareciendo en la cortinilla. Y queremos irnos directamente a ese tema que tanto has estudiado, los jóvenes. ¿Nos podrías platicar un poco? Si tú has reflexionado también en qué comen, yo no sé si... La identidad cultural va aparejada de esta nueva comida que, de la que se habla, la autorizada en este tema eres tú, así es que... Mira, sabes que, bueno, la comida no es así como mi especialidad, pero te puedo decir que cuando nos metimos a estudiar a los jóvenes, nos metimos 5 años a estudiar el mundo de los adolescentes, sí nos dimos cuenta que la comida, como la globalización, ha afectado todo. Antes comíamos mucho, yo me acuerdo cuando era novia de mi marido, era ir a comer tacos al pastor y tacos, todo bueno, y eso era la única opción. Las pizzas ni se te ocurría, o ir a un sushi, bueno, ni existía, o las hamburguesas de McDonald's, bueno, ni existían. Y ahora no solamente son los tacos la opción, sino ya se ha abierto un panorama mucho más internacional en las opciones de los jóvenes. Pero fíjate que no creo que ese sea el punto a destacar en los jóvenes. Fíjate, Marta, que creo que los jóvenes muchas veces
buscan la comida. Yo sentí un gran abandono emocional en los jóvenes. Como un sustituto, tal vez. Sí, los jóvenes están comiendo compulsivamente, más, creo que es un factor que se da en las niñas que en los niños, ¿por qué será por llenar un hueco emocional. Como que sienten una desazón, sienten una... ese desajuste que les viene normal a través de las hormonas y el cambio hormonal, que te viene en la adolescencia, que todos vivimos y padecimos. Antes teníamos unos papás más cerca, una mamá más cerca. Ahora las mamás estamos trabajando, las mamás no estamos en la casa. Entonces, ese hueco, no está la mamá con quien llenarlo. La velocidad ha aumentado. La soledad en la que se encuentran es mayor. Y las opciones a dónde canalizar esa soledad, pues están multiplicándose. Entre ellas, por supuesto, las drogas, el alcohol, el cigarro, en fin. Pero las conductas compulsivas en la comida es otra de las opciones. ¿Y por qué las mujeres más que los hombres? Porque fíjate que yo creo que... Bueno, porque se ha visto, por ejemplo, en las clínicas donde se dan los desórdenes alimenticios, el porcentaje mayor de niñas es... Bueno, mucho más alto que el de los hombres. ¿Somos más vulnerables emocionalmente, quizá? Probablemente, yo creo que sí. Yo creo que sí, o tendemos a ser más conscientes de nuestra figura y que nos importe más. Mira, por ejemplo, me acuerdo de las chavitas que entrevistamos para el libro. Una de ellas me dijo, Gaby, es que yo una vez oí un comentario de un chavo que dijo, es que esta niña, como está tan gordita, por eso no tiene novio. Me dijo, y ese comentario la llevó a la anorexia. Aunado también con un papá muy exigente, aunado aunque sentía que nadie la veía. Entonces dijo, bueno, al no poder controlar nada de lo que está a mi alcance, por lo menos puedo controlar mi peso. Y eso sí, siente que tiene control. Y de ahí, es un multifactor lo que es la anorexia. Yo creo que por eso, ¿no?, también afecta más la anorexia y la bulimia a las mujeres, ¿verdad? Sí, a las mujeres. Pero es una cuestión emocional la que está llevando ahorita. Fíjate. A que coman más los adolescentes de lo que antes comíamos. Ajá, bueno, pues ahorita se me ocurren algunas preguntas, pero vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Claro que sí. Oye, Gaby, y a mí se me antojaba ahorita que nos hablabas de esto tan interesante. ¿Qué hacer para contrarrestar? ¿Qué deberes tenemos la madre? Tú que das consejos tan valiosos, tan importantes. ¿Qué decir a estos temas tan terribles, de veras? Mira, uno es estar, pero no nada más estar físicamente y no estar, porque a veces estamos, pero no estamos. Estamos, pero estamos con el teléfono. Hay mamás en que parece que aman más a su celular que a sus hijos. O sea, están con el celular constantemente comunicándose y los hijos ahí y no tienes idea de cómo están. Otra es como buscar momentos de comunicación. Y la comida es uno de ellos, maravilloso. Y la comida es un punto de unión maravilloso. Y en el momento que sea la comida... Pero hay mucha ausencia, no lo sientes sí. Así. Mira, primero, para mí yo prohibiría el uso de los celulares a la hora de la comida. O sea, tendría que ser una norma. Ojo, de veras, amigos, una norma para los restaurantes. Escuchando, gente, una vez fuimos en Europa, no me acuerdo en qué parte fuimos, que decía, se prohíbe los celulares. Yo dije, qué maravilla, porque en los restaurantes, a la hora de la comida es sagrada, a la hora de la comida. Claro. Es sagrada, por tanto, porque tienes que darles espacio de alimentación, tanto al cuerpo como a la alimentación. En cuanto a la relación que estamos alimentándonos, nuestra amistad, alimentándonos el alma, alimentándonos las emociones, el espíritu, con la conversación. Pero si yo tengo el teléfono celular aquí en medio de ti y de mí, es como decir, ¿sabes qué? Mira, tú eres importante siempre y cuando no haya alguien que esté más importante en este momento. ¿Qué más? Ni vino, ni está aquí, pero me está interrumpiendo nuestra conversación y mi comida. Es una manera de traer a otro invitado. Es una manera de traer y de irrumpir una privacidad, un momento sagrado que es en la familia. Y en el restaurante. Entonces, de veras, tendríamos que poner como norma prohibir los celulares a la hora de la comida. Disfrutar la comida y usarla como punto de reunión, como lo hacían los aztecas. Que el mantel blanco, los españoles, era separar lo que era la tierra para purificar lo que estamos comiendo y darle la relevancia a la comida y darle la importancia en la conversación, en la... Y preguntarnos de corazón a corazón cómo estás, cómo vas, cómo te sientes. Y buscar con cada uno de mis hijos esos momentos. No en la comida de todos los días de apúrate porque ya viene la clase y ya qué horas y niño, ya tiraste el agua. Ya sabes que esas son las comidas cotidianas. Eso no comunica. Eso es un trámite. Al contrario, yo creo que incomunica, que bloquea. Sí, que bloquea. O con la televisión prendida.
cuando comemos con la televisión prendida, estamos todos pendientes del programa y adiós el checar los modales, adiós la comunicación, adiós la conexión. Entonces es también cero el aparatos electrónicos. En la recámara, que se da tanto ahora. Sí, también. Y que lo ves, yo creo que también eso estimula que la gente y a los niños y los chavos coman más porque están viendo una tele, una... Yo lo veo con mis nietos, a veces están en una caricatura al lado de la televisión y es tristísimo. Qué bueno, pues qué maravilloso que toques esos temas, Gaby, son muy importantes, la verdad. Mira, son cosas cotidianas que nos van colando a nuestra vida diaria y que van alejándonos en la comunicación. Pero sin la comunicación una familia empieza a desintegrarse. No ¿Y qué nada. Pasa? Si no una existe. Familia se desintegra, la sociedad empieza a desintegrarse. De Entonces, esas pequeñas madre. Hilitos Ajá. como mamá y centro de la familia es lo que nos ayuda a unir a la familia y ahí, pues, por ende, mejoramos la sociedad, ¿no crees? Pues qué bueno que están escuchando las madres, también los esposos, las parejas, porque realmente no solamente son los papás quienes ponen estos malos ejemplos, a veces también las parejas. Escuchen y volvemos. Gaby, querida, pues otra vez gracias. Y para continuar esta charla tan sabrosa, bueno, se me viene a la mente un avión que tiene que ver con una industria restaurantera de tu familia que, por cierto, ha tenido un gran reconocimiento en nuestro país. ¿Por qué no nos platicas de eso? Me encantará y van a disfrutar mucho esa historia. Fíjate, Marta, que sí es una vez chistosa. Dice mi mamá que cuando un día mi papi llegó a las 5 de la mañana y que le dijo, vieja, fíjate que acabo de comprar un avión y a la hora de pasarlo de un lado a otro del camellón se hundió el pavimento y tuvimos que quitar los cables y que fue un sainete barato. Entonces mami dijo, bueno, ahora sí, ya viene hasta atrás. Y papi trabajaba para aeroservicios, él vendía refacciones a los aviones y un día, escuchando en una entrevista, se entera que un avión ya no servía para nada, no servía para volar, ya no había manera de que ya era muy, muy viejo. Entonces, ¿quién va a querer un avión que ya no sirve para volar? Entonces, bueno, mi papi decide... De pronto dijo, yo lo compro y voy a hacerlo cafetería, porque mucha gente, te estoy hablando de hace 35 años más o menos, no había la posibilidad de subirse a un avión como ahora es, entre comillas, mucha gente todavía no se puede subir a un avión, pero era todavía menos fácil subirse a un avión. Entonces papi lo compra, decide cruzarlo y ponerlo junto a una gasolinera que él tenía y ponerlo como un atractivo. Entonces ahí vendían helados, sándwiches, coca, café y punto. Y deciden voltear los asientos para que la gente, las parejas pudieran comer algo y los niños subían y se subían a las... Bueno, yo me acuerdo, yo me subí a sentir y ver todos los... Ya sabes, los botones que tenían las cabinas de los aviones. Y me acuerdo que le llamaban el avión del amor porque las parejitas, pues bueno, quedaban totalmente incógnitas atrás de esos asientos tan altos que había. Y bueno, y de ahí nace el nombre del restaurante porque eran las alas del avión, era Wings, y de ahí, pues bueno, nace una cadena de restaurantes que hasta la fecha sigue, ¿no? Y pues bueno, sí, fue chistoso la anécdota, pero pues bueno, más que chistoso, dio pie a que creciera un negocio que mi papi nunca se imaginó, porque mi papi se dedicaba más a la radio, se dedicaba más a la gasolinera, y nunca se imaginó que de ahí iba a crecer. Bueno, pero fue una manera muy vanguardista, que estarán de acuerdo conmigo, de nacer... Una industria restaurantera realmente maravillosa y con este humor que es tan importante para vivir la vida, ¿verdad, Gaby? Y tú que lo has visto y que lo has pues estudiado mucho en el arte de convivir, en el éxito, que por cierto que tu trayectoria ha sido dinámica, intensa, maravillosa y que has tenido el reconocimiento pues no solamente de México sino de muchos lados, me gustaría que me dijeras, ¿qué sabor tiene para ti el éxito, Gaby? ¿Qué sabor tiene el éxito? Ay, Martita, pues mira, te puedo decir que el sabor del éxito, nunca me he detenido a pensar, pero sí te puedo decir que el único lugar donde la palabra éxito viene antes que trabajo, es en el diccionario. O sea, realmente el éxito te sabe a mucho trabajo, ¿no? Te sabe a mucho trabajo, a mucho esfuerzo, a mucho... cansancio, te sabe a no sé, y a lo mejor llegas a disfrutarlo un poco, pero quizás no como deberíamos o no como yo debería, porque una vez que ya sacas o llegas a una meta pequeñita, estás viendo la siguiente meta, o bueno, estoy viendo la siguiente meta, no me detengo a ver el éxito, a disfrutar el éxito, creo que todavía no siento que he llegado. Ay, no, por supuesto que sí, lo has hecho maravilloso.
Pero bueno, pues sí, así como tú nos aconsejas tantas cosas, yo aquí meto ahora sí que mi cuchara, nada más decirte, bueno, pues qué maravilloso y que ojalá te dieras esos tiempos, como dicen algunos maestros budistas, el aquí y el ahora, para que saborees estos maravillosos manjares del conocimiento. Sí. Y que bueno, yo creo que es muy importante, lo has hecho, nos lo has dicho a tantas amigas, a tantos amigos, en tantas conferencias, que realmente haces un gran beneficio a la sociedad, por lo cual te reconocemos una vez más y te agradecemos tanto tu presencia en este programa. De veras, yo estoy segura que las madres tendrán mucho pendiente, estarán muy al cuidado de estos detalles que nos has aconsejado, lo mismo las parejas, en fin, realmente ha sido muy elocuente, muy aleccionadora esta conversación. Y ya para despedirnos, ¿por qué no me dices cuál es tu platillo favorito? Me encantaría quedarme con ese sabor. Mi platillo favorito, ay, jole, ¿sabes qué son? Los chocolates. No es platillo, ya sé que no es platillo, pero bueno, no, los chocolates, pero es un sabor, pueden delicioso, es una locura. Fíjate, es que me considero muy disciplinada, o sea, me cuido, pero a la hora que se me presentan nota unos chocolates, bueno, adiós voluntad, adiós fuerza, bueno, adiós, o sea, bueno, es mi debilidad, me fascinan los chocolates. Pues lo compartimos, esa pasión. Oye, muchas gracias, no, de veras, gracias. Gracias por invitar. Por tu tiempo y por saborear con nosotros. Gracias, qué amable. Estos sabores del saber. Gracias. En este verano, ¿por qué no pensar en lecciones de cocina? Pero las de Rosario Castellanos, porque así justamente se llama uno de los cuatro relatos del álbum de familia, que es un libro magnífico y que desde luego lo recomendamos ampliamente. Se trata de una recién casada con una angustia por preparar los primeros platillos en la cocina y bueno, una gran preocupación porque no salen bien las cosas, y se imagina que hasta su esposo en una de esas puede aparecer como si se tratara de un ogro y le gritara: aquí no huele a carne humana, sino huele a mujer inútil. Y es que en el guisado, en el cocinamiento de un filete, se quema y no sabe ella qué hacer, o si invitarlo a comer o ir al supermercado a comprar algún otro alimento. Y en todo caso, va corriendo también una serie de pensamientos, de ideas que fluyen por la protagonista, una serie de disquisiciones que versan sobre el rol de la mujer, la equidad de género, la discriminación social, el machismo. Y en todo caso, por eso decimos que en Lección de Cocina, uno de estos cuatro relatos de este libro de la enorme y brillantísima escritora mexicana, sobre todo van aparejadas a recetas sobre la liberación femenina, diría yo, sobre ese papel que debe cobrar la mujer, si bien en la cocina a veces, no solamente para quedarse en ella para siempre. Y así, Receta de Cocina de Rosario Castellanos, desde mi punto de vista, debiera ser lugar común, debiera estar en todas las mesas cotidianamente, en todas las familias y en todos los lugares. Y justo hablando de Frida Kahlo, quiero decirles que no se pueden perder por ningún motivo su exposición. De verdad es importante. Está en la Casa Azul, allá en el barrio de Coyoacán, donde vivió tanto tiempo al lado de su tormento y su pasión, Diego Rivera. Y bueno, por otro lado, también quiero decirles que tenemos la obligación de reflexionar en todos estos consejos que nos dio Gaby Vargas. Realmente son fundamentales para los jóvenes. ¿Y qué decir de Álbum de Familia? Este libro que ya es parte de las letras mexicanas, fundamental, importantísimo. Bueno, y si se puede, ¿por qué no ir a los libros de estas tres mujeres
para que podamos afirmar los sabores del saber. Deseo que hayan disfrutado este delicioso banquete y que tengan un bellísimo fin de semana.